Me dijeron que habían proyectos, no, porque no había ni un personaje para mí. Me sentí desechada, pensé que era un tema de edad. Desechada. Pero pensé que era un tema de edad, pero luego pensé que eso hablaría muy mal de un canal público en que su proyecto de vida tiene la obligación de ser pluralista y diverso. Pensaste que era un tema de edad. No, yo no pensé, porque yo no tengo un tema con la edad. Pero el sistema sí tiene tema con la edad. Entonces, de repente pensé, claro, cumplí 60 años, estoy más vieja, las teleseries de hoy día apuntan en general o más del o el 90% de la historia a personas jóvenes. Claro, obviamente ya, pues, no, no. Entonces no refleja la sociedad, la sociedad es grande, hoy día es madura. Ya, pues, pero ¿cuál es el tema? ¿Qué dije? En qué el fondo, que no tenían proyecto para TVN y tú estás sintiendo ¿por qué no hay proyecto? No había personaje para mí. Ya, es una forma de decir... Eso me dijeron. No. Ándate. Exacto. Todos sabemos eso. Claro, hay una especie de... formas y formas de despedir a alguien. Sí, pero... o de despedirse de alguien que es más bonito. Sí. ¿Descuidaron la forma? No. O sea, pienso que... mira, ni siquiera si me hubieran dicho el canal está pasando por un momento económico muy jodido. No podemos seguir pagándote lo que te pagamos. ¿Mm? Tienes que irte. Incluso ahí yo me habría dado cuenta que me estaban desechando. Porque cuando tú quieres mantener a alguien, ¿no es cierto? Un área dramática que está súper debilitada, es obvio, y tú quieres mantener a alguien... Involúcralo. Le dices, la alternativa que tenemos es esta, esta y esta. Pero como era antes, no. Te tinca si conversamos, si tratamos el tema, si nosotros queremos que te quedes, pero con estas condiciones. ¿Puede ser o no puede ser? Pero a mí no me dijeron eso. No. A mí me dijeron... No hay papel. Claro. Estamos. Ah, dije yo, no hay proyecto. No, sí hay proyecto. Pero tú... No, pero no hay parte del proyecto. Pero no hay personajes para ti. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien. ¿En serio? Sí. Porque son 36 años casi continuos. ¿Caleta de años así como en la tele? Sí. Porque la gente empieza a mostrar luego así, Claudita, ¿cómo está el niño? ¿Usted no está en la tele? Sí. Sí, señora, ya vuelvo. ¿A qué te está evocando? Sí, me preguntan, harto. Obvio, ¿te voy a meter al teatro? ¿Fuerte? Siempre he estado metida en el yo teatro. Yo sé, pero ahora no tenéis 9 meses de una teleserie, un contrato que te amarra y que te acota los tiempos. Ahora tenéis disponibilidad. Claro, uno tiene más espacio. Te lo pregunto por esto. Incluso para pensar en mi torpeo, incluso para pensar en proyectos nuevos que hacer, ¿cachai? Como, ya, no estoy en televisión, pero... Esa palabra tan reinventarse. Eso es tan cursi, ¿no? Tan sí, pero tiene realidad, o sea, ya, ok, ahora, ok, porque hay un mundo pero afuera. Pero nadie se reinventa en realidad. No. Uno se rearma, se recicla, se para, se... no sé. Ya. Yeah. ¿Pero qué querías hacer tú? Reinventarse. Ya, la tele ya... Yo antes era eso y ahora soy otra cosa. Es como reinventarse. Pero sé, ya. No, pues como no. Que yo mañana voy a ser monja o no sé, no. No. Pero ¿qué te interesa ahora? ¿Qué querías hacer tú? Porque ahora tenés tiempo para hacer lo que tú quieras. Ahora tengo tiempo. Me gustaría, estoy inventando proyectos para dirigir teatro. Bien. Mandando proyectos para dirigir teatro. Buenas obras. Y sobre todo tocando temas femeninos, que es algo que a mí me importa mucho. Bien. Tema de género. Estoy trabajando con una gran actriz, que no puedo decir quién es, en un proyecto que no tiene que ver con la actuación, que tiene que ver con la formación. Y esa palabra que también es tan terrible, que es como coaching. Sí, sí. Que ni siquiera sé lo que significa. Es que uno puede decir como entrenador. Claro, pero no es eso, es formación o reformación, sí. De actores y actrices. Ya, pero tenía el mundo abierto. Entero, para mí. Imagínate, para mí solita.